Rock and roll.
last night. Pura energía, Jamiroquai en el escenario Mundo de Rock in Rio. Ha empezado con mucha energía, Ángel. Ha interpretado un tema que se llama The Kids, del año 94, o sea que se ha acordado de los buenos tiempos. Que fueron ya pasados. O sea, ya... Hombre, está un poco de niño, pero que no, hombre, no, que mira, que mira qué ganas tiene la gente de bailar. No, no, sí, él está en plan lítico, pero sus mejores momentos, los mejores momentos del niño animado del funk. Que no. ¿No? Bueno, vamos a dar una oportunidad. Ya sigue, verás. El concierto de Jamiroquai en Rock in Rio. La 2 de Televisión Española se lo está contando. Thank you.
Well, it makes me feel so real.
Uno de los clásicos del Traveling Without Moving, el disco que tenemos todos de Jamiroquai. Y si no, el que hay que tener, por lo menos. Sí, desde luego. Thank you. La portada del disco, por cierto, es como la señal de un Ferrari, que tengo colección. Nada, everybody feel good. Rock and roll, beautiful. Beautiful. A James Brown le quedaba mejor lo de Facebook, ¿eh? Jamiroquai, Rock in Rio. We'll be right back.
Got some good news. The good news is we're in the middle of a new album. Las noticias están emitiendo un álbum. Bad news is I've got no record company. Las malas es que no tiene compañía de discos. Y se hace un baile tipo chiquito. Okay. Ese pedazo de Jamiroquai. Que no se queje que él se metió mucho con su compañía, Sony, y prometió que a partir de ahora entonces iba a sacar los discos a 5 euros por internet. With a little laugh. Why
vaya paseo acaba de darse Jamiroquai. Ha saludado vaya a todos. Paseo. A los 40.000. Gracias a ti, Yami. Gracias, AK. Vaya paseo. Qué derroche de energía. Es verdad que hay poca gente y por eso uno es estrella de la música. Por eso Jamiroquai es estrella de la música. Hay poca gente capaz de despertar con sus manos. Nos espera el próximo año. Con sus manos y con su música, 40,000+ personas que están delante de él en estos momentos. Tú decías que no estabas en mejor momento, ni he bufado ni nada. Nada, es cierto. Míralo, cierto. Se ha dado toda la carrera y ahí lo tienes. Me retracto. Jamiroquai en su mejor momento en Rock in Rio, dando una lección de pasito chiquito, baile funky. Es el niño mimado del fan, de verdad que es una expresión para nada peyorativa. Lo de niño mimado del fan tiene una cierta realidad. Él ha tenido mucha fortuna en esto del funk. Es cierto que a veces de comercialidad el funk tuvo unas épocas más fuertes en las que estamos viviendo ahora. Entonces es verdad que en los 90, si hay que decir un nombre en el funk, él. Sigue saltando como un atleta, toalla en mano, Jamiroquai. Can't stop me.
tenemos que comentarlo. Apareció en mitad del público una pancarta desplegada, larga, donde ponía temazo. Y hacen bien, porque resulta que este es el momento grande. La noticia mala que decía J.K. era que no tenía disco nuevo. Bueno, que tenía disco nuevo, pero no tenía compañía, y está repasando los temazos. El Traveling with a Movie, el Cosmic Girl. Y todavía quedan unos cuantos bueno, más. Bueno, atentos, que el Space Cowboy, en cualquier momento, no ahora, pero de un momento a otro, que era el gran éxito de Jamiroquai. Temazos, uno tras otro. Eso es lo que está ofreciendo Jamiroquai en Rock in Rio. Casi 50.000 personas están delante de él. Todas ellas bailando. Es irresistible esta música. Es irresistible el movimiento de Jamiroquai. Magic spells will be doing for us, and I'm giving up my life to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, no, not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can all take but never give, and now the things are changing for the worse. See, oh, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half my thoughts and my senses. Yesterday, there's nothing left to do but pray. I think it's time to find a new religion. So insane to send this out another strain. Something in these futures that we have to be told. Futures made of virtual insanity now always seem to govern by the stuff we have for useless twisting. Virtual insanity, well, living in virtual insanity.
Means nothing to you.
Amenaza con abandonar el escenario Jamiroquai. Hablamos de él y debemos hablar de sus músicos, extraordinarios músicos. Y teniendo sobre todo en cuenta que el funk es una música para bailar, el bajo y la batería son elementos esenciales y lo cubren de una manera maravillosa. O sea, digamos que los pasos que veis de JK parece que suenan precisamente porque esos son los bajistas los que están funcionando, los que están trabajando porque la banda suene lo bien que funciona. Es la gente pide otra. Yo no es que tenga aquí la lista de las canciones que esta noche va a tocar Jamiroquai, no es que tenga eso, pero me da la sensación. Yo me la jugaría, ¿eh? Yo voy a apostar a que Jamiroquai vuelve a ese escenario, el escenario World Stage, el escenario Mundo, donde todos los artistas empezaron Stereophonic, siguió Amy Winehouse y ahora es el turno de Jamiroquai. Están mostrando una energía, una forma de enfrentar su concierto realmente encomiable. Si quieres podemos sumar un poco de morbo porque también teníamos el repertorio de Amy Winehouse y una canción se ha saltado. Se ha marchado al avión antes de que tocara el último tema. Cierto. Aún así, ya veremos a ver cómo funciona. Lo que sí es cierto es que la manera de estructurar los conciertos ha sido muy acertada. Primero parte del rock, escucharon algunas canciones con Stereophonics, después un buen soul cada vez más potenciado hacia el baile y ahora estamos en la parte más efervescente de la noche que se rematará con Shakira, ¿no? Es un buen momento para tener una discoteca analógica, que es tal y como se pensaban los ritmos de los 70 a la hora de hacer el funk. Si alguno de ustedes en casa, pues estaba en casa tranquilamente sentado en el sofá, pero por un momento ha notado como que irresistiblemente no podía evitar que sus pies se movieran, no se preocupe. No pasa nada. Se me van los pies. Es habitual, es un concierto de Jamiroquai. Este hombre hace música para bailar, este hombre hace música para que la gente se divierta, aunque al final de este... El final de este concierto, aunque creemos que todavía continuará un poquito más, dijo aquello de God bless you. Es una expresión muy, muy sajona. Que Dios te bendiga. Sí. Ese fue el mensaje que quiso dejar, no en sus canciones, pero sí al final del concierto Jamiroquai. Podría haber dicho God save the King, de Queen, que todavía es todavía más sajón. Más gritos, los gritos insisten, parecen que los músicos vuelven al escenario. No quiero alardear, pero... Anticipamos nosotros. Se lo decía Televisión Española. La 2 de Televisión Española se adaptaba que Jamiroquai volvía a ese escenario. Los gritos se oyen desde aquí, estamos un poco lejos y vimos los gritos de la gente que insistentemente piden más. Quieren seguir bailando, quieren seguir disfrutando con Jamiroquai, con JK, un hombre que de repente triunfó y desde entonces, hace ya más de 10 años, desde entonces
se sitúa en el altar de los músicos de soul, de desde los músicos de los que 80. Llenan las pistas, desde sí, finales de los 80. Tiene truco, eso de decir que es el músico de funk más vendido, creo que no estamos hablando de número de ventas, sino de al final hacer llegar un estilo a mucha está. Gente. ¡Ey! Ahí está, ¿qué bueno, te decía Carmona? ¿Qué eso. te estaba diciendo? Que no todo el mundo le quedan bien los pantalones de Antonio el bailarín. No, no. Ese gorrito póntelo tú y a ver cómo... Y mírate en el espejo. Jamiroquai, Rock in Rio, por un mundo mejor, el 2 de Televisión Española. Deeper.
Seguro que estamos lejos del escenario, unos 150 metros. Y nos movemos sin querer. Nos estamos moviendo, viajando sin movimiento. Y tendría un sentido, porque precisamente esta canción es la que utilizaban en la banda sonora de Godzilla. Entonces, en cierto modo, puede funcionar. Que tengamos un buen verano. Qué educado es, ¿eh? Que nos que Dios nos bendiga, que tengamos un buen verano. Se nota que es británico. Jamiroquai vuelve a abandonar el escenario por segunda vez. Vuelve a abandonar el escenario mundo. Parece que esta vez va un poco más en serio. No quiero... Pero esta vez... Hombre, tiene una serie de grandes éxitos que no ha reflejado en su... Aparecido.